Aquí como ven sembré algodón, porque no tenía algodón y pues no sé, en ese momento como que dije, tengo que sembrar cosas. Y bueno, ¿qué más estuve haciendo? Hice tres alfombras. Bueno, más que hacer es como que las encontré y las puse. Estas tres alfombras de aquí no estaban, así que yo las puse. ¿Y qué más hice? Oh no, que se me rompió. Se me rompieron los zapatos. No hay problema, por aquí tengo que tener los zapatos. Exactamente, aquí. Curioso, ¿no? Yo nunca había visto unos zapatos de madera. ¿Saben? Estaría genial que me hiciera lo que viene siendo un reloj para que me avise cuando sea noche de hombre lobo. Sería algo bonito, algo bueno, porque me avisaría. Hola de nuevo, chicos y chicas, bienvenidos al sexto capítulo de la temporada Worldland, donde en esta ocasión pues nos quedamos en este lugar y estoy pensando hacer una nueva cosa. Sí, estoy pensando hacer una nueva cosa. ¿Y a qué me refiero? A que ajá, como les decía, pienso hacer una nueva cosa hoy en este capítulo. ¿Y a qué me refiero? A que yo en este momento se me vino a la mente en este momento. Pues hace un tiempo yo pues tenía un mapa de sobrevivencia que en el cual yo jugaba hace mucho tiempo, dijéramos más o menos como unos, no sé, 3 o 4 años, tal vez unos 3 años, porque no tiene mucha antigüedad Survival Craft, pero tal vez unos 3 años. Por lo tanto, pues hace 3 años yo tenía un mapa de sobrevivencia donde pues jugaba. Y ahí, yo tenía una mascota que tal vez no sea muy común que ustedes tengan. ¿Y qué mascota es? Pues tenía una orca. Sí, tenía una orca. Tenía una orca porque, pues no sé qué le pasó. Realmente dejé de jugar ese mapa y pues ya no lo tengo, así que tenía una orca. Y esa orca, pues me gustaba mucho tenerla porque, aparte de que es un animal no tan común en el juego, o sea, que no es tan fácil conseguirlo, pues es como que muy divertido ver cómo pues pelea con otros animales, porque como que la orca defiende su territorio. Eso sí, la orca es muy territorial, ¿no? Ella defiende su territorio, que ella vive aquí en el mar y pues ahí vive y ahí quiere estar. Por lo tanto, en este capítulo se me ocurrió salir. Irme a explorar al mar y buscar una orca auténtica, real. Así que, ¿qué va a ser el propósito de ahorita? ¿Qué va a ser? Pues voy a buscar una orca auténtica a las afueras, o sea, en el mar, porque obviamente creo que es el único lugar donde puede encontrar una orca, en el mar. No creo que la pueda encontrar en otro lugar más que en el mar. Bueno, en el océano. Así que voy a poner aquí un baúl y aquí voy a guardar todo lo que tenga hasta el momento. Todo. Y esto lo voy a ocupar pues más al rato, más después, ya que haya terminado mi inventario, porque sí que me hace falta varias cosas. Y esto que me sobra, bueno, me voy a llevar algodón. Esto me lo voy a llevar, para acá, ok, creo que faltó más algodón, así que hay más algodón, tú no me escapas. Este algodón me lo voy a llevar, este también, y ya no queda más algodón, ok. Este algodón me lo voy a llevar hacia abajo, sí, porque hacia arriba pues ya no tengo más cosas. Me lo voy a llevar hacia abajo. Y lo voy a poner en minería. Digo, aquí, exactamente aquí. Ok, ya no tengo espacio. Vaya, tendré que improvisar. Aquí tampoco hay espacio suficiente. Y pues aquí voy a ponerlo. Ok, solamente será improvisado. Y pues voy a buscar, a ver, armas, ok, que aquí hay armas. Ok, la cosa es primero lo siguiente. Armas. En cuanto a armas, necesito un lugar donde poner a la orca. A ver, voy a usar la cámara. Ahí está. Ok, ¿dónde pienso poner a la orca? Bueno, aquí en este lugar, o sea, el de aquí arriba.
pues ahí pienso poner lo que es el caballito. Pero ¿dónde voy a poner la orca? ¿Dónde la voy a poner? Tal vez eso sí no lo pensé. ¿Dónde voy a poner la orca? Creo que se vería bonita que la pusiera enfrente. No sé por qué. Creo que se vería bonita. Creo que la pondré enfrente. No sé. Pero bueno, me estoy tardando en pensar, así que voy a tomar una decisión rápido porque los capítulos no duran mucho tiempo, así que entre más me tarde platicando, menos acción hay. ¿Y qué necesito? Armas, ok. En armas no tengo pala. A ver si acá en la otra sección tengo pala o no tengo pala. Por si las dudas me voy a llevar esto. Digo, por si las dudas, que me quiera tocar un animal. Y palas, palas, bloques, bloques. No tengo madera. No puede ser, no tengo madera. A ver, en extras creo que tengo... En extras tengo palitos. No tengo palitos, ni tengo madera. Bloques, no. No tengo madera. Bueno, hay madera, pero está pintada y creo que esta no funciona. Aquí hay madera. Ah, ok, madera. No la había visto. Aquí hay troncos. Ya, ¿por qué no me avisan? Ustedes viendo yo nomás aquí, como tonto buscando y no encuentro. Creo que con eso me alcanza muy bien. Pero bueno, por si las dudas. Pero me alcanza muy bien. Ok, aquí está. Y ahora necesito... ¿de qué? Vamos a ver. Bloques, armas y minería. Creo que voy a hacer mi ¿cómo se llama? Mi pala de... La voy a hacer de hierro. Miren, aquí hay hierro. Pero no hay hierro suficiente. Bueno, ni modo, la voy a hacer de diamante. Miren cuánto diamante tengo. Tengo 36 más 1, 37 diamantes. Y eso los he conseguido en la trampa. Fuera de cámaras. Pero no antes de que empezara la temporada de Warland. No, esa ya la tenía desde hace mucho tiempo. Puesto que este era mi mapa favorito y lo sigue siendo. Solamente que no lo juego pues con regularidad porque pues ya grabo detrás de cámaras. Digo, enfrente de cámaras. ¿Y cómo se hace la pala? ¿Cómo se hace la pala? Esperen. Creo que la pala... Oh, no, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Tanto tiempo sin jugar Minecraft. Ah, no, digo, Survival. Se me olvidaba que no puedo hacer una pala. Sin antes combinarla, ¿cierto? No se hacen las palas con diamante. Bueno, sí se hacen, pero no directamente con diamante. Así que... No puede ser, no. Oh, no. A ver, aquí... No. No puede ser. No tengo de estos. No tengo esos bloques enteros, que sean enteros. No tengo bloques enteros. Pues ni modo, creo que tendré que conseguir unos. No tengo enteros. Ah, vamos, que sea rápido. Un pico, rápido. Se me está acabando el tiempo. Obviamente no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo para... para buscar la orca. Pero sí me va a dar tiempo para... para hacer cosas, ¿no? Creo que quiero esto. Me voy a llevar... No, esto no lo puedo quitar. Me voy a llevar tantito de esto. Porque esto me hace... Oh, pero ¿qué es eso? Es un pozo. Ah. Se me está tapando la nariz. No puede ser. Se me está tapando la nariz. Ay. Ah. Lo siento. Se me está tapando la nariz. Ah. No puedo hablar bien. Rayos, por eso no les traje el capítulo anterior. Digo, el capítulo este con tiempo. Porque se me tapó la nariz, estaba enfermo y no pude hablar muy bien. Es muy raro, eso sí es raro. Pero es raro, en serio es raro. Y extras, tú te quedas aquí. A ver, ¿dónde era el armas? ¿Dónde está armas? Aquí está armas. Minería, pues no tengo nada. Oh, ya me está dando sueño. Pues, ¿qué acaso no dormiste? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí tengo que... Bueno, no hay necesidad de que lo pula. Creo que no hay necesidad de que lo pula. Y listo, aquí está mi pala. Esto es lo que me sobra. Y luego pongo en orden porque no me va a dar tiempo. Ok. Ahora necesito hacer un estanque. Necesito hacer un estanque. ¿Y cómo va a ser el estanque? No estoy muy seguro. Oh, por cierto, esa trampa ya se les había enseñado. Creo que sí. Ah, pues aquí es una trampa automática. Una trampa que usa luz. Y es muy... Ay, casi me caigo. Y es muy buena para cazar lobos. Es saca cinchos, o sea, espinas y las mata. Ok. Es muy difícil traer una orca. Es muy difícil, pero... Oh, lo siento, hubo una interferencia. Pero es que ya no tenía suficiente memoria. Y sigo sin tener suficiente memoria en el dispositivo. Así que se interrumpió pues la grabación. Pero como les decía...
Pero ¿cómo les? Ay, qué fue eso. Pero como les decía, pues necesitamos, o necesito más que nada, hacer un estanque. ¡No! ¡Mi arbolito! ¡No! ¿Por qué le cayó un rayo? Bueno, pobrecito, ya de por sí estaba muerto. Pero aún le agarras amor al árbol, aunque ya esté muerto. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Le cayó un rayo! ¡Están cayendo rayos! ¡Me va a caer un rayo! ¡Están cayendo rayos! ¡Están cayendo rayos! ¡Miren! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué están cayéndole rayos? ¿Pero qué pasó? Ya, en serio, ya cálmense. No estén tirando rayos. Están cayendo rayos. Rayos. Están cayendo rayos. Bueno, me da miedo construir. ¿Qué tal y me matan. ¿Qué tal y me matan un rayo? Rayos, ¿por qué tienen que quemar? ¡No! ¿Sí vieron eso? Le cayó un rayo al circo. Oh, y yo que apenas iba a ir a la función. Pero bueno, tengo un plan. Voy a hacer el estanque. Ah, ya, por fin acabó de llover. Gracias, gracias. Bueno, no sé quién me está escuchando, pero gracias. bueno, ¿cómo voy? Voy a construir un estanque aquí. Bueno, aquí va a estar el estanque. Obviamente no voy a estar todo el video porque ya se me está acabando el tiempo. No voy a estar, pues, construyendo el estanque. Bueno, sí, de hecho sí. Se lo voy a hacer, o lo voy a hacer más que nada, del estanque detrás de cámaras. Y van a ver los resultados. ¿Qué estaré haciendo detrás de cámaras? De una vez les aviso. Detrás de cámaras voy a hacer el estanque. Voy a hacer el estanque. Y tal vez, no soy tan seguro, tal vez haga lo que es el bote. Y ya. Entonces, pues todo esto aún no es el estanque. Esto aún no es el estanque, si no falta más. Pues estará lleno de agua. No estará lleno de agua. No, les lamento decirles que no. Solamente voy a quitar lo que viene siendo arena. Como unos 5 de profundidad, porque la orca ocupa mucho espacio. Por lo tanto, pues, lo que estaré haciendo detrás de cámaras es únicamente, pues, esto, escarbar y quitar, pues, toda la arena que me estorba para poder poner la horca. Así que, bueno, esto es todo, chicos. Ya aquí me están avisando, aquí el señor director, ya me está avisando el señor director que me estoy pasando de tiempo, que vamos a ir a unos comerciales. No es cierto, que ya acabó la transmisión. ¿Y yo por qué sigo cortando? Ya entendí, señor director, ya. Yo pago por lo que pasa, pero ya, por favor, ok. Entonces me están diciendo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, eso es todo, chicos. Ya mañana, o tal vez más al rato, le seguiré construyendo ahí. Y pues todo esto lo llenaré, o más bien quitaré toda la arena para que pues ya pueda poner agua. Pero no sé si pongo agua, tal vez sí o tal vez no, no soy muy seguro. Ya voy a acabar. Y bueno, esto es todo, chicos y chicas. Nos vemos hasta un próximo video. Ya me está diciendo el director que me va a cobrar más. Ya entendí. No es cierto, no hay ningún director. Pero ya me voy, chicos. Eso es todo, chicos y chicas. Y nos veríamos en un próximo video. Yo le continuaré mientras detrás de cámaras. Chao, chicos.